Bueno, estamos de regreso. Hasta el momento, las chicas de Fuerza Regia están en la casilla número 3, sin dinero, mientras que las auténticas en la casilla número 6, pero también sin dinero. Este programa me gusta, nos estamos ahorrando la lana. Vamos con las chicas de la Fuerza Regia, que ahora necesitan un 4 para dar un brinco hasta el 13 y ir por un... Pero si caen con un 6, no, llegan al 9, todavía no tienen problema. ¿Ok? Ok, va. Perfecto. Vamos, Daniela, tira tu dado, vamos a ver qué suerte traes más. Pues Daniela, no tiraste 4, tiraste 3, o sea que llegaste hasta la casilla número 6. Y es un momento apropiado para decirte que si tú me quieres apoyar, pon en tu Twitter hashtag Trapos a Brasil, porque es bien importante para que yo pueda lanzarme esta aventura con todo lo que necesito para poder llegar hasta allá. Así que ya sabes, hashtag Trapos a Brasil, di hashtag Trapos a Brasil. Isaac, Trapos a Brasil. Ya oíste, eso. Así que si me quieres, apóyame, si no también para que me coma un cocodrilo en Amazonas. Ahí Enrique te explica lo del juego, porque yo no sé qué se trate, pero... Gracias, Trapos a Brasil. Vamos con Daniela, Enrique. Daniela, vas por 600 pesos. Así es. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué voy a ganar? ¡Ay, bien, sácale punta! Eso es. ¿Qué voy a ganar? Quédese. ¿Ok? Como en la casilla número 6 ya teníamos definida una dinámica... ¿La haces tú o la hace una de tus compañeras? La hago yo. La haces tú. Ya okay. No se quiere arriesgar. Bueno, entonces tenemos que hacer igual en la casilla número 6. Las auténticas no encontraron la llave. Vamos a ver si tú encuentras la llave para rescatar a alguna de tus compañeras. ¿Te parece? ¿Sí? Órale. Okay. Vamos a prepararnos. Bueno, y ahí tenemos una de tus compañeras que está también amarrada. No amarrada, encadenada. Tiene aquí también la llave. Mira nomás para que veas que sí abre. Acá dijo. Ahorita las auténticas no la encontraron. Ahí está. Las auténticas no la encontraron. Cerramos otra vez. Aquí está. Entonces igual vas a tener un minutito para encontrar la llave y ganarte los 600 pesos, ¿ok? En este momento corremos el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vámonos! Venga. No la regreses. Pero no la regreses. Agarra un montón de llaves si quieres. Agarra de varias. Así. Así. Ponlas aquí en la mano. Ahí está. No la tires, regrésala, le dice. Venga, Dani. Aquí a tres cuadras hay un viajero. Vamos a ver si encuentra la llave. No, vamos, no entró. Vamos a ver. Te quedan 30 segundos. No te quiero. No. No puede ser. ¡Te pasó una cegueta! ¡Ahí está! ¡La encontró y se gana los 600 pesos! Ahora yo no sé para qué lo hacen tanto así, si puede sacar las manos. Saca las manos, ¿verdad? Si saca las manos, yo no sé para qué andaba buscando una llave, si podía sacar las manos, ¿no? Es lo mismo que yo pienso, pero pues ya que... ¡Perfecto! Entonces son 600 pesos, Dani. Van ganando ahora sí, ¿ok? Claro. Perfecto, regresamos ahora con las auténticas que se fueron abajo en el marcador. Ya nos encontramos con Yesenia. Yesenia, nos van ganando por 600. Hay que echarle la pila. Cuidado aquí, Yesenia. Si tiras un 1, brincas al 7 y del 7 te vas al 13. Pero si tiras un 6, te caes en la casilla mala del 12. Vamos, Yesenia, tira tu dado. ¡Uno! Yesenia, tiraste el número mágico que es 1, caíste en el 7, brincas hasta el 13 que es lo mejor del juego, así que tienes una dinámica muy especial. Si puedes hacerla, no solo avanzas hasta el 13, sino que Enrique te va a decir cuánta lana te vas a llevar. Yesenia, primeramente, ¿la quieres hacer tú o quieres que una compañera lo haga? La hago yo. ¿La haces tú? Ella la hace. Ok, esta prueba, Yesenia, es... por 1400 pesos. Si lo haces correctamente, vas a brincar hasta la casilla número 13 y brincas la casilla maldita del 12. Tienes 7 oportunidades para poder hacer que la pelotita entre en el bote. Acá está, mira, es bien fácil. Es un más hoyo. Es un te voy a acercar desde aquí. ¿Qué? Ahí en medio donde está esta pelotita, le tienes que pegar suavecito. Para que la pelota vaya.
le faltó un poquito. Ok. Ok. Ahí si está. Lo haces, tienes 7 oportunidades. La pelota tiene que estar aquí, en arriba del balón. Pelota, ok. Va. 7 okay. oportunidades. La pelotita, cuando si no entra la primera, regresa al mismo lugar. Ah, no, lugar. Regresa al mismo lugar. Regresa al mismo lugar. Que chalupas y bueno, voy acercando, ¿no? Venga, oh, genial. Te la ¿cuál? Cambio. Te puedo dar 5 tiros, pero desde atrás. ¿Qué prefieres? No, estoy en los 5. Ah, ok, ándele, ¿verdad? Ok. 7 tiros. Venga, Yesenia. Ahí viene el primer tiro. Ahí viene Yesenia con su primer tiro. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, ay se pasó! Se pasó, en su primer tiro se Vamos. Pasó. ¿Otra vez? Vamos con el rápido, segundo rápido, tiro. Rápido. Vamos con el segundo está, tiro. Yesenia. Más Tírale. Despacito, Yesenia. Tírale, Yesenia. Segundo sí, tiro, se volvió a pasar. Venga, Yesenia, tercer tírale. Tiro. ¡Ah! ¡Lo hizo! ¡Oh! ¡Lo hizo en el tercer tiro! Vente, Yesenia. Con esto, las auténticas se vienen hasta la casilla número 13 y además se ponen en ventaja con 1,400 pesos. Ok, felicidades, Yesenia. Muchas gracias. Vamos ahora con las chicas de la Fuerza Regia que no se quieren quedar atrás. No se van a quedar atrás. Venga, Dani. Ellas ya nos van ganando por mucho dinero. Vamos, Dani. Tira tu dado, tira tu dado. ¡Tres, compañeros, tres, tiren uno. ¡Tres, cuatro! Vamos para la Acompáñame, casilla. Dani, a la casilla número 10, que es ADN Final Feliz, todos los días y la noche a las 10:20 puedes enterarte de lo mejor de la jornada deportiva por Azteca 13. Enrique, te explica de qué se trata la siguiente dinámica. Vamos Ven para acá, García. Dani. Aquí tienes que hacer, como es un 4 y no es una trampa, tienes que utilizar, no te voy a dar oportunidad de que utilices a ninguna de tus, escojas a una de tus compañeras. Sino todas tus compañeras pasan. Okay. Todas. Esta prueba vale 800 pesos. Con los 800 pesos, si la realizas y los 600 que tienes, vas a alcanzar en dinero a las auténticas, ¿ok? Okay. Y la prueba es la siguiente. Tienen que hacer una pirámide entre todas. Entre todas, que por lo menos tenga 4 pisos. ¿Ok? ¿Va? Que por lo menos tenga 4 pisos, ¿va? Tienen un minuto para hacerla, ¿ok? Y por... Sí, entre todas. ¿Ok? Entonces, tienen un minuto para hacerlo y cuando ya hagan la pirámide, por lo menos tienen que contar hasta 10 y gritar Fuerza Regia, ¿ok? ¿Va? Va, ahora. ¿Ok? Bueno. 5, 4, 3, 2, 1, allá va. Vamos. Ahí rápidamente, allá está. 4 pisos. Ya tienen el primer piso, tiene el segundo piso. Le va a faltar una. Tienen el tercer piso. ¡Ah, vi! ¡Falta ah, una! ¡Les falta una! ¡Les falta una! ¡Tendrían que haber hecho un piso! ¿Quién falta una? ¡Ahí se puede parar! ¡Falta uno! ¡Ayúdales, Abby! ¡Ayúdales, Abby! ¡Abby, puedes ayudar, Abby! ¡Puedes ayudar, Abby! ¡Ah! Creo que Abby está bastante gordita. ¡Ahí sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Ahí tiene que editar! ¡Uno, dos, tres! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, van a gritar. ¡Fuerza Regia! ¡Fuerza Regia! ¡Tienen que gritar! ¡Prueba realizada! Oye, me asusté. Oye. Me asusté cuando Abby se subió arriba. Sí, que se viene todo para abajo. ¿Se viene? Sí, como que se empezó a pandearla. Quiero hacer una corrección, señor. Yo sí. dije que a las 10:20 era ADN Final, dice a las 11:20. Como yo desde las 10 ya lo quiero ver, le pongo bien temprano. Ay, oye, 800 pesos para las chicas de Fuerza Regia. Y con los 600 que ya tenían, se van a 1,400, están empatados con las auténticas. Yo también, ¿no? Con para mí. Rúmbale a Brasil, ándale. Ah, sí, estamos a Brasil, Bueno, vámonos ahora con las chicas de las auténticas. Ya nos encontramos con las auténticas. Ya nos empataron en dinero, Daniel. Yesenia, perdóname. Entonces vamos, saca, dale. Tú puedes. Tres,
Acompáñame, Dani, vas a llegar hasta la casilla número 16 y te tengo una extraordinaria noticia. Esta casilla es un trampolín que te lleva directito hasta el 24. O sea que si logras hacer correctamente la dinámica, te va a decir el señor Enrique cuánto es lo que te puedes llevar. Vamos, Yesenia. Ven para acá, Yesenia. Si estabas en la casilla número 13 y puedes llegar hasta la 24, son 11 casillas. O sea, sería por 2,200 pesos. Más los 1,400 que tienes, ya es un titipuchal de dinero. Y esto ya no me está gustando. ¿Quieres hacerla tú o quieres que alguien de tu equipo la haga? Elijo una compañera. ¿A quién eliges? A Divani. ¿A quién? A Divani. ¡Divani! ¡Divani! ¡Ven, Divani! ¡Acompáñala! ¡Viene Divani! Divani... Divani, ¿qué crees que vamos a hacer, Divani? No sé. ¿Quién es la pateadora del equipo? Yo. ¿Tú eres la pateadora? ¡Ay, güey! ¿Ya valió? Entonces vamos a traer el balón de fútbol americano, Divani. Traemos el balón de fútbol americano. El balón ¿Okay? de americano. Tienes que hacer una chuza, ¿ok? Por 2,200 pesos y poner, tienes que hacer que el balón baile. Ya cuando está bailando, allá están las botellas, tienes que tumbarlas todas, ¿okay? ¿Ok? Tienes un minuto para... Ah, no, si es boliche tienes dos tiros para hacerlo, ¿ok? Tiene que ser chuza completa. Tienes que hacer chuza completa, mira. Eso ahí sería está. Una chuza completa. ¿Eh? ¿Está fácil, uno? Te puedes. Así me gusta hacerlo yo. A la primera, mira, pum, a vámonos, la ¿ok? ¿Está bien? Ok, bueno, lista. Vamos a hacerlo. Recuerde que el balón tiene que estar girando en todo momento. Hay tres cosas importantes que tiene que recordar ahí en este momento. Sí. Primero, son dos tiros, no es por tiempo. Segunda, que el balón tiene que estar girando en todo momento. Y tercera, que tú pones en tu tiro el hashtag Trapos de Brasil. Y yo me voy este 5 de mayo a Brasil. Oh, con todo. Tiene que ver con ello. Es que tiene importante, ¿va? No, no es Brasil. Importante que te vayas a Brasil. Ok. Desde aquí lo hice yo, ¿verdad? Venga, por 2,200 pesos. Tiene que estar girando. La, no, primera. La primera oportunidad. Siento que te precipitaste. Oportunidad. Viene el segundo. Tienes que darle vuelta para que gire bien. Que gire bien. No. Se fue la oportunidad. ¿Quieres otra vez? A ver, vamos. Oh, mira, te voy a enseñar cómo es, ¿ok? Ok. Mira, le das vuelta. La pelota queda bailando, le pega y no le tumba ni una. ¿Ok? ¿Una última? Ya gratis. Ah, no. Pero es ya gratis, es ¿no ya gratis? ¿No seas envidiosa? Parejo, también está. ¿Qué crees que me dijo la producción? Que no. Porque ya perdiste. Así que nos ahorramos 2,200. Vamos a una pausa y regresamos.